Hello, hola. I'm Miss Jan. Yo soy Señora Jan. And I'm with the Irving Public Library, con la Biblioteca Pública de Irving. Y los cuentistas de la biblioteca, the storytellers, the bilingual storytellers of the library, have a story about a little red hen. Tenemos un cuento acerca de una gallinita roja. Once upon a time, there was a little red hen, una gallinita roja. She lived with her three baby chicks, con sus tres pollitos, and with three compañeros, a dog, un perro, a cat, una gata, and a little mouse y un ratoncito. One day, la gallinita roja found some grains of corn, unos granitos de maíz. Who will help me plant this corn? She asked. ¿Quién me ayudará a sembrar este maíz? She asked. Ella preguntó. Not me, yo no, said el perro, la gata y el ratoncito. Well then, said la gallinita roja, I will do it myself. And she did. Lo haré yo misma. Y así lo hizo. When the corn began to sprout, a brotar, la gallinita roja dijo, Who will help me water this corn? A rociar este maíz. Yo no, dijo la gata, el perro y el ratoncito. Well then, said la gallinita roja, I will do it myself. Y así lo hizo. Soon, the corn grew tall and was ready to harvest. Ya era la hora de cosecharlo. Who will help me harvest the corn? A cosechar este maíz, said la gallinita roja. Yo no, dijo el perro, la gata y el ratoncito. Well then, said la gallinita roja, lo haré yo misma. Así lo hizo. When the corn was harvested, la gallinita roja said, Who will help me grind this corn into flour? ¿Quién me ayudará a moler este maíz en harina? Yo no. Dijo el perro, la gata y el ratoncito. Well then, said la gallinita roja, I will do it myself. Y así lo hizo. When the masa was ready, la gallinita roja dijo, ¿Quién me ayudará a formar tortillas de esta harina? Who will help me make tortillas from this flour? Yo no, dijo el perro, la gata y el ratoncito. Not me, said the dog, cat, and mouse. Well then, said the gallinita roja, yo lo haré yo mismo, y así lo hizo. When the tortillas were formed, la gallinita roja dijo, ¿Quién me ayudará a calentar estas tortillas? Who will help me heat these tortillas? Yo no, dijo el perro, la gata y el ratoncito. Well then, said the little red hen, lo haré yo misma, y así lo hizo. When the tortillas were calientitas, la gallinita roja said, ¿Quién me ayudará a comer estas tortillas? Who will help me eat these tortillas? Ah, will. Yo sí, dijo el perro. Me too, yo también, said la gata y el ratoncito. La gallinita roja dijo, No, you will not eat these tortillas. Ustedes no van a comer estas tortillas. I did all the work and I will eat them myself with my chicks. Yo hice todo el trabajo y yo voy a comer las tortillas yo misma con mis pollitos y así lo hizo. Yum, 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 yum. This tale is done. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Gracias por escuchar nuestro cuento bilingüe que viene de la Biblioteca Pública de Irving. Thank you for listening to our bilingual story, which comes from the Irving Public Library.